amigos, muy buenas noches. Aquí Ricardo Solís transmitiendo en vivo desde radioalternativo.com en este jueves de Domino Canela. Bien, así, lo que pasa es que es la falta de barba, ¿saben? Entonces, como me la acabo de quitar, pues creo que sí. Me da un pequeño problema ya. Va de nuevo, lo vamos a. 1, 2, 3, 2. Estamos en jueves de Dominó y Canasta por Radio Alternativo, como cada jueves a las 20:45 horas. ¡Wow! En vivo, se nota que es en vivo porque ya me equivoqué. Y les deseamos muy buenas noches. Como siempre, les vamos a dar ahí unas opciones para que puedan el fin de semana hacer cosas divertidas, interesantes. La de hoy va a estar buenísima, de verdad que todo chilango tiene que hacerlo alguna vez y todo mundo que venga a Chilangolandia también tiene que hacerlo alguna vez. Este paseo es irreemplazable para cualquiera que venga a la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo. Y les doy nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @RAlternativoMX. En Facebook nos encuentran como facebook.com/radioalternativoMX. Y en Instagram nos pueden encontrar como Radio Alternativo. ¡Venga! Mi Twitter es @RichSolir. Ahí, no, ahí me pueden escribir. Mentadas, lo que sea, aquí está abajo. Como siempre, mi amigo, compañero, colega y próximamente enemigo, porque ya tiene varios programas que no viene porque anda en el Conejo Tour Godínez. Adiós el conejo. Ajá. Es @conejomusical y el Twitter de nuestro productor lo encuentran como Rolo Sandoval. ¡Woo! Y bueno, no le íbamos a decir porque no estaba, pero acaba de llegar nuestra productora asociada. Ella la pueden encontrar en @llegolaflaca. Venga. Y pues bueno, hoy les tenemos una sesión muy especial porque es un lugar en donde van a poder tener cultura, comer, beber, todo en un mismo lugar. Y es, como les platicaba hace rato, el paseo que todo chilango o todo tipo de gente que visite Chilangolandia tiene que hacer alguna vez en su vida. Y es irse a las trajineras de Xochimilco. El trajinerazo típico, si eres preparatoriano, mejor aún, nada más. Aguas no les vaya a pasar como en el video de YouTube donde se les hunde la trajinera por Titanic. El Titanic mexicano, se les hunde por exceso de equipaje, por exceso de carga. Y pues bueno, les decíamos, Xochimilco es un lugar que tiene una gran variedad de lugares, tanto para comer, para beber, para divertirse. Y es un clásico el ir a las trajineras, que son estas especies de barquitos, como barcazas, que recorren todos los lagos que hay alrededor, bueno, el lago de Xochimilco, y los canales y demás. No sé si sea lago, pero creo que son canales nada más, pero debe desembocar en algún lago a fuerza, si no, ¿para dónde se va el agua? Hay lugares buenísimos. Para el caño. Y en esta temporada es muy bueno porque incluso hacen shows interactivos de La Llorona, de Día de Muertos, todo ese tipo de cosas. Es un pueblo muy tradicional al sur de la Ciudad de México. Generalmente les decimos que no lleven carro y en esta ocasión también se los vamos a decir porque les vamos a decir las rutas que pueden tomar para que no necesiten llegar en carro. Sí es un poco difícil, el acceso está muy al sur, es un pueblito muy típico en donde pueden encontrar de todo. Es reserva natural del ajolote, que está en peligro de extinción, así que aunque no les gusten, están bien bonitos esos. Están bien feos. Están bien, no, la verdad, están bien bonitos los ajolotes. Yo quiero uno, pero no me dejan tenerlo porque es una especie en peligro de extinción. Pero ahí también pueden encontrar invernaderos, pueden comprar flores. En las trajineras es muy típico, ya sea que lleves tu botella o compres ahí mismo. En las mismas trajineras la gente se acerca. En otras trajineras, ya dije trajineras como 5 veces seguidas en el mismo bloque, pero bueno. El chiste es que se te acercan otras trajineras, otras de estas barcazas, con mariachis, con comida, con grupos norteños, pueden encontrar de todo. Y para que vean y no se les quieran ver las caras de paisanos y demás, tenemos aquí incluso las tarifas oficiales que pueden... Que deben pagar por los paseos y demás. Y miren, les comentamos.
Una trajinera turística está en 350 pesos la hora. Si les quieren cobrar más, pues díganles que la tarifa oficial es lo que cobra el trajinerómetro es 350 por hora. Si les quieren cobrar menos, pues ya ahí es cosa de que lo negocien. Tenemos aquí la información que nos da la gente del patronato de Xochimilco y todo eso. Ay, el ajá. Gobierno del Distrito Federal, para que vean, uno sí hace su trabajo. Ay, ajá. Uno sí checa todo. Y miren, por un plato fuerte deben de estar pagando alrededor de 100 pesos. Por unos antojitos, 80 pesos por órdenes de dos o tres piezas. Aquí viene lo rico, elotes, esquites, chicharrones, palomitas y demás, alrededor de 20 pesos. Y lo que son las bebidas, las chelas en 20 pesos. Si son negra, modelo bohemia, que son las chelas oscuras, en 25 varitos. Las micheladas igual y pues ya de ahí se va por tamaños hasta 50 y demás. Y en la música, aquí les va lo que les cobran por canción. El mariachi, 100 pesos. Así que si andan dolidos y ya andan happies, jarras y todo eso, no se preocupen, échenle su mariachi de 100 pesitos la rola. Los grupos norteños, 80 pesos. Y los tríos, 40 pesos. Y las mejores formas de llegar... tenemos en transporte público y en automóviles, decimos, no es un lugar de tan fácil acceso, aunque últimamente ya está más accesible. Pues miren, en automóvil pueden llegar por Periférico Sur y a la altura de la Glorieta de Vaqueritos bajar por la avenida Prolongación División del Norte. Y de ahí agarrar la desviación hacia la avenida Guadalupe y Ramírez y eso lo saca derecho al centro de Xochimilco. Es la ruta más fácil, es de viniendo por Periférico Sur. Por Tlalpan también pueden llegar y se van hasta la Glorieta de Huipulco, se incorporan en la Avenida México Xochimilco y se siguen de frente toda la Avenida 16 de Septiembre y La Noria y también desembocan en Xochimilco. Y aquí lo bueno, lo que siempre les recomendamos es que usen el transporte público y en transporte público la manera más fácil y más rápida de llegar es por metro. En la línea azul, que ya les recomendamos muchas, muchas veces, corre de cuatro caminos a Tasqueña. Toman la línea azul del metro, se bajan en Tasqueña y de ahí toman el tren ligero que está inmediatamente saliendo de la estación del metro, así que no tienen pierde, y llegan a Xochimilco. De hecho, la última estación del tren ligero es Xochimilco. En Tasqueña, si vienen de Tasqueña, pueden abordar un transporte que se llama Ruta 26, un camión, de Xochimilco Centro y Muyuguarda. Fíjense que traiga esos letreros, por favor. No queremos que terminen por ahí en otro lugar. O también en el paradero en Tasqueña pueden tomar la Ruta 81 en dirección a Milpa Alta y este también los deja en el centro de Xochimilco. Por otra parte, los que vienen de la Ciudad de México, del centro, del mero centro, en la calle de Isasaga pasan unos que se llaman Isasaga Xochimilco y te deja dos cuadras del centro de Xochimilco. Y para los que vienen del lado oriente, pues llegan por Tláhuac, que es abordar el servicio express, que se llama Xochimilco, Bosque de Nativitas, Alameda Oriente, y ya se bajan en la terminal. Y ahí pueden hacer el paseo amenísimo, ya saben, todo con medida, no se me vayan a caer ahí o vayan a querer nadar en el canal o algo así y no va a ser la... Aparte, la oferta cultural de este lugar es increíble. Hay varios museos, hay un museo de sitio, está lo que les comentábamos de la noche de la Llorona y esto que hacen para Día de Muertos, y la Isla de las Muñecas, que está la leyenda del señor que se le aparecía la chava que se murió ahogada. Sí. Suena como a Viernes 13 o algo así, pero no, esto sí sucede. La isla de las muñecas. Sí, sí, sí. Entonces, se supone que en la leyenda una chica se ahogó ahí en los canales, enredada en la maleza acuática, y al señor que vivía ahí se le aparecía. Entonces, lo que hizo el señor fue de los canales y de la basura
sacaba unas muñecas que se ven bastante creepy. Si van, de verdad es un paseo obligado. De noche ha de estar de no mames, la neta. Así de que miedo, porque has de sentir que todo el mundo te observa. Pero pues este señor lo hizo para protección. Lo hacía para protegerse de este espíritu chocarrero de la chica que se ahogó. Y pues bueno, ¿qué les podemos decir? Es un paseo, como les decíamos, obligado para cualquier capitalino, para cualquiera que visite esta capital. Y no se pierdan el siguiente bloque, porque vamos a tener a una banda buenísima, prendidísima, y aparte nos van a tocar en vivo. Over the Coffee va a estar aquí con nosotros. Nos vamos a un corte comercial. No es cierto, no tenemos comerciales, pero ya patrocinen, no sean así. Nos vamos a un corte musical. Les damos las... ¡salud! Les damos las vías de contacto. En redes sociales nos encuentran como @RAlternativoMX en Twitter. En Facebook como Diagonal Radio Alternativo MX. Y en Instagram nos pueden encontrar como Radio Alternativo. Síganos, por favor, coméntenos, sugiéranos, demás. Si tienen alguna banda, algún proyecto cultural, algo que necesiten dar a conocer y que quieran que tenga público, obviamente nos pueden escribir a cabina@radioalternativo.com y ahí nos pueden hacer llegar todos sus trabajos y demás para darlos a conocer, sacarlos al aire y demás. No se vayan, por favor, porque regresamos con Over the Coffee. Va a estar buenísimo, los vamos a entrevistar, van a tocar en vivo. No le cambien. No. Disfruten la música que les vamos a poner ahorita, que nos va a poner @RoloSandoval.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Regresamos aquí a Jueves de Dominó y Canasta. Y estamos con Over the Coffee. Que no solo los vamos a entrevistar y los vamos a meter en problemas. Por eso no les dijimos bien la dinámica. Y también nos van a tocar en vivo. Y sí, va a ser su primera vez. Porque van a tocar por primera vez en acústico. Así que... Sí, esa es la idea. Estamos con de derecha a izquierda, o como en el póker, o como... Alex, guitarra. Alex, guitarra. Beto, toco el bajo. Gianfranco, voz. Y yo soy André y toco la batería. Perfecto. Y pues ellos son Over the Coffee, que obviamente les vamos a hacer las típicas preguntas que les hacen en cada entrevista, así que ya deben de traer su speech bien, su speech bien hecho. Sí. Así de que... La de por qué Over the Coffee la dejamos al final o algo así, ¿no? Porque si no va a ser de típica... A ver, ¿cómo empieza Over the Coffee? Sí, es como la típica banda de adolescentes que querían... Sí. Que querían, sí. Que querían tener una banda o o cómo se juntaron, se hicieron match en Tinder, ¿qué? ¿Cómo estuvo el rollo? En realidad el culpable, el verdadero culpable de todo esto, es ahí el caballero del gorro. Soy yo. Él es el verdadero culpable de cómo surgió Over the Coffee. Que nos cuente. Pues que nos cuente. Sí, pues Alex y yo, Alex y Guitarra, nos conocimos en un proyecto de pop, con una chica que se llama Ali. Ahí nos contrataron a cada quien por separado, estuvimos tocando, hicimos una buena amistad. Después él se quedó en el grupo, yo me salí. Y después de un rato yo había estado tocando en un grupo versátil, Onda Bodas y ese rollo. Okay. Y pues extrañaba el rock, la verdad, ¿no? Entonces, Sí te pedían las de Los Ángeles Azules. Todo. Y todo eso. Merengue, cumbia, salsa. Salsa, lo que sea. Sí, pues extrañaba el rock, la verdad. Entonces, pues contacté al buen Alex. Gianfranco por acá es muy amigo de mi primo Luis. Ok. Y el buen Beto es primo de mi esposa. Ok. Entonces, pues ya. O sea, ahí, familiar el pedo. Sí, sí, es familia. Sí, es onda de... Si fueran una compañía, una empresa, sería así totalmente familiar, ¿no? Exacto. Órale. ¿Y cuándo se da esto? ¿En qué año? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo dicen? Oye, vamos a tocar rock por... Porque me imagino que también los demás estaban en proyectos alternos, ¿no? O algo así, o estaban en otros proyectos. Sí, yo estuve tocando con una banda que se llamaba Derrumbe. Ajá. Y terminando el periodo con ellos, estuve tocando un poco de música italiana, clásica. Ok. Y fue cuando André me habló, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a rockear, tenemos un proyecto aquí de rock. Empezamos con un poquito de covers. Y luego, después de... un año de estar juntos tocando, nos dimos cuenta que la química era muy buena, que el sonido realmente se estaba logrando como grupo. Ajá. Y empezamos a aventurarnos a componer. Y fue como salió este material, que hicimos un EP de 4 canciones. ¿Qué se llama? El EP no tiene nombre, se llama Over the Coffee. Ah, se llama Over the Coffee, ok. Sí, homónimo, exactamente. Okay. Y por otra parte, ¿qué pasa cuando Over the Coffee se junta para hacer música? O sea, ¿cuál es el proceso creativo? ¿Compran chelas? ¿Sacan el Xbox? ¿Qué sé yo? ¿Llega alguien con...? Pues mira, Beto... Es magia, lo que es mágico. Beto es mágico, porque llega Beto con el café, nos sirve una taza de café a cada uno. Eso es buena, ¿eh? Y ya con el café platicamos un poco de nuestras preferencias musicales y sexuales. Y... Y bueno, así. Y ya después sale la música. Y solo la sale la solita. Realmente se hizo una química muy padre, porque empezamos con riffs que traía Alex y empezó a tocar algunos riffs y nosotros empezamos a meterle los arreglos de cada quien en su instrumento. Y fue una cosa que fluyó, tiene un flow muy importante porque realmente no paramos. Cuando empezamos a hacer eso, estuvimos 3-4 días dándole y salían las canciones y fue cuando nos dimos cuenta que había una química especial para hacer música. ¿Qué tenían ese...? Sí, como que fue muy rápido, ¿no? Así en un ensayo salía una canción y así como que se sentía... Se sentía cool. La química. ¿Y cómo es este paso de una banda de tocar covers a decir, ¿saben qué? Ya estuvo, vamos a hacer nuestras propias rolas o alguien se inspira y dice, ¿saben qué? Tocamos esta entre los covers o ¿cómo está el rollo? Realmente
realmente creo que Lou y yo teníamos la inquietud, nos fue naciendo de hacer algo propio. De ahí fue que lo platicamos. Oye, pues los covers estaban poca madre. Ajá, claro, pero... De repente necesitamos hacer algo propio. De ahí salió como esta... El primer paso de, bueno, pues yo tengo estos riffs y yo tengo estas melodías, vamos a ver cómo se genera. Ajá. Y pues prácticamente en un ensayo llegamos, lo propusimos y ahí salió la primera ronda. O sea, en realidad, así como te lo cuento, así fue. ¿Y próximas presentaciones y demás van a tener? Sí, de hecho, tenemos una dentro de 8 días aquí en el... Apúntenle. Tenemos una dentro de 8 días en el Woco, que está aquí en... Nuevo León, me parece. Y de hecho, estamos empezando a trabajar con una empresa de booking que se llama Music Hunter. Okay. Todos los que quieran y tengan un proyecto ahí los pueden encontrar por Facebook. O nos mandan a Radio Alternativo. Y vamos a regalar 2 cortesías para ese gig. Vamos a hacer un par de preguntas al final de perfecto. La entrevista y se van esas cortesías. Muy atentos. Entonces, van a estar próximo, el 29, jueves 29 de octubre, en el punto de las 9 de la noche, por allá en el Woco. En el Woco. Y ahora, ¿qué nos esperamos o qué podemos esperar en una tocada de Over the Coffee? ¿A qué vamos? ¿A bailar, a meter riff, al mosh pit? A echar el slam, exacto. Al mosh pit, a echar el slam. Exacto. Exactamente, ¿sí? Mucha energía. Es un grupo que transmite mucha energía cuando toca en vivo. Uh-huh. Es lo que nos han dicho y nosotros lo sentimos. Sí, claro. Que esa energía se genera y la gente lo recibe muy bien. Y pues ahora sí que cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Si quieren echar el slam, si quieren aventar Mientras no avienten botellas al escenario. Sí, hay mucha química y eso se siente en la música, en la energía. Y acá el señor Gianfranco, pues la verdad es un gran frontman. Sí, y todos son... Trae toda la actitud de rockstar. Y todos acá son buenos músicos, entonces la verdad es una buena banda. Es muy divertido. La verdad es que tocar en vivo con estos señores es muy divertido. Y creo que se transmite, eso es importante. Y ahora, ¿qué es lo más cagado que les ha pasado en un escenario? ¿Qué así de, no sé, Gianfranco se subió borracho y se tropezó con los cables? No, eso nunca pasa. No, es más, A mí me han dicho que luego esas cosas pasan y demás. Lo de los cables nunca pasa. Bueno, una vez hubo una ocasión en que me subí arriba de una mesa. Ok. Eso está bueno. Estuvo muy bueno porque empezamos a hacer en un lugar que nos subimos a la. Si había una mesa vacía, por ejemplo, nos subimos a la mesa y empezábamos a cantar. Y pues empezó a volver como algo. La banda. Como la común, la banda. ¿No? La marca de la banda. Hasta que nos dijeron los demás, oye, no te subas a la mesa. Oye, espérate, ¿no? Sí, exacto. Sí, nos mandaban a los meseros a que nos pegaran en el pie. Nos dijeron que sí. No dejan armar el mosh pit a gusto ni nada. Exacto. ¿Y qué otra cosa así de pues, vaciada? Porque me imagino que anécdotas de banda, de gira, de conciertos, de ensayos, son interminables, ¿no? Sí, digo, ahorita no me acuerdo más de la mesa, ¿no? No podemos decir el nombre del lugar, pero que sí, llegaron a clausurar. Un lugar X. Un lugar X. De hecho, estábamos tocando y llegaron a clausurar el lugar exactamente cuando estaba, sí, llegó ¿el la INVEA? Delegación por exceso de decibeles. De ¿no? decibeles, le llegó el INVEA. Y nosotros tocando y estaban los policías con los decibelímetros. Y no empezaron a armar ahí el... Empezamos a tocar bosa. Exacto, sí, no, empezamos a tocar como de estándares de Hotel del Nico, ¿no? Exacto. De música de elevador o restaurante, sí. Nice. Y por otra parte, ¿dónde podemos encontrar su música? ¿Ya están en plataformas? Todavía no estamos disco? En stream. Estamos por lanzar la última rola del EP, la verdad es que las hemos estado sacando una a una, entonces estamos por sacar la última y una vez que estén todas, en SoundCloud, en Facebook, entonces ya vamos, el siguiente paso será subirlas a iMusic, etcétera. Sí, a iTunes, además. Spotify, ajá. Y sus redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? Yo me lo sé, en perfecto. Facebook, en perfecto. Twitter, a ver. También hay Instagram, ¿no? Instagram. ¿Cuál es
Ahí está. Mira, está ahí. Over the Coffee. Ahí está. Facebook, diagonal Over the Coffee. Y arroba Over the Coffee. ¿Ese Twitter. Que es? Ese que es el Twitter. Twitter. Somos buenísimos haciéndonos promoción. Sí, sí, sí. Se ve. Yo los voy a seguir. No, muchas yo ya gracias, los sigo. Obviamente los tuve que estoquear y demás. Para saber qué rollo y toda esa onda. Y también, la energía que transmiten en el escenario y todo ese rollo, ¿la reciben igual de vuelta del público? ¿Sí la sienten así como que la banda sí se prende, sí se...? Pues yo creo, bueno, yo tengo una creencia, tal vez, no sé si sea real o qué, pero cuando canto la energía, no siento energía de vuelta, no me ayuda para poder seguir proyectando la energía, es cíclico. Entonces, hasta ahora hemos acabado todos los conciertos. Hasta ahorita no nos han bajado, salvo de la mesa. No, sí se siente la energía de la gente que le gusta y hay una retroalimentación muy, muy grande, ¿no? Sí, claro. Digo, con los covers, pues obviamente es más fácil porque sí, claro. Los tocas, la gente los conoce y se siente, y eso se siente increíble. Uh-huh. Y con nuestra música, pues obviamente ha sido poco a poco conforme la gente pues la ha ido conociendo y todo, pero ya se empieza a sentir eso. Uh-huh. Y pues también es muy agradable. Ok, pues ellos son Over the Coffee, los podemos encontrar en Facebook, diagonal Over the Coffee, en Twitter, en arroba Over the Coffee, y prepárense porque nos van a estar tocando un acústico en vivo, nos vamos a preparar en este momento, nos vamos a pausa musical, y regresamos con Over the Coffee en vivo, su primera vez, les vamos a quitar la virginidad en cuanto al acústico, nada más, nada más, nada más. Así que no le cambien, regresamos.
Nosotros somos Sobre Café, estamos en Radio Alternativo. You think you've got away now? I know you'll play games. Don't play with fire, you'll get burned. Hiding away from something, you know it won't get fixed. You make me feel like I'm insane. And I'm there. You think you've got away now? I know you'll play games. Don't play with fire, you'll get burned. And now the tides are high again. And the ship is sailing out of control, out of control. I don't know what the hell I'm doing here. It's the other side of love, baby. Way now, I know you'll play games. Don't play with fire, you'll get burned. Hiding away from something, you know it won't get fixed. You make me feel like I'm insane. And now the tides are high again. And the ship is sailing out of control, out of control. I don't know what the hell I'm doing here. It seems the other side of love. It seems the other side of love. Again. And the ship is sailing out of control, out of control. I don't know what the hell I'm doing here. It seems the other side of love. And now the tides are high again. And the ship is sailing out of control, out of control. I don't know what the hell I'm doing here. It seems the other side of love. It seems the other side of love. It seems the other side of love. ¿Cuentas, maestro? On a day like this, I pictured myself holding you close.
palm trees giving us the strength to pull us together. The night gave us breath, but the moon changes color, turns red as white. The wine I drink just to keep me alive. We just get burned on the top of the trees. If I could feel your heart on this red moon night, red moon night, red moon night, red moon night. Well, I'll give myself to the stars again. I feel so alone, must have been my mistake. I said to myself not to call you again, but this room is so dark, I can't barely breathe. Now the moon changes color, turns red as wine. The wine I drink just to keep me alive. We just get burned on the top of the trees. If I could feel your heart on this red moon night, red moon night, red moon night, red moon night.
Hola, ¿qué tal, amigos? Regresamos a Jueves de Dominó y Canasta por Radio Alternativo. Ellos fueron Over the Coffee, fue su primera vez. Los acabamos de estrenar en acústico. Y pues, ¿qué tal? ¿Qué tal la, pues muy la bien, experiencia? ¿Eh? Tiene buena acústica el lugar, suena, sí, suena bonito. Sí, sí. Tiene buena ondita. Por luz no fallamos. Por luz no fallamos, ¿no? Todo bien, todo increíble. Sí, perfecto, divertido, fue divertido, sí. Y se oyen muy bien, ¿eh? O sea, la neta. Aparte, hicimos Periscope y demás. No se olviden seguirnos en Periscope también. Y la gente está mandando saludos, preguntando que qué bien tocaban. Hasta dijeron que se venía borracho el vocalista. Que en qué bar estábamos, por cierto, también dijeron. Y pues bueno, es hora de hacerles una pequeña dinámica, unas preguntitas a cada uno. En esta primera es... Les vamos a decir una palabra, o les voy a decir una palabra, perdón, es que estamos acostumbrados a que seamos dos conductores, pero el conejo anda de tour, entonces, una palabra, y si nos pueden decir qué es para ustedes esa palabra, qué les remite, qué sienten, lo que quieran decir acerca de ello, ¿no? Obviamente esperamos que no sean monosílabos o algo así, sí, porque ya me la sé, ya me la han hecho. Así que vámonos con la primera, es más, para que no copien aquí atrás. ¿Qué es para cada uno de ustedes la música? Pasión. Vida. Más de dos palabras. Más de dos palabras. ¿Dijiste que deberían de ser monosílabos? No, que no deberían de ser monosílabos. Ah, pues ya perdieron ellos. Ya perdimos. Sí. No, bueno, es que son dos sílabas, pero que sean más de dos palabras. Pasión. Vida. Vida. Sí, sí, de hecho. No, pues para mí significa arte. Significa arte. Todo para mí, ¿no? O sea, a ver, déjelo hablar, hombre. Es el que más va a decir y... es el que más va a decir y no me lo dejan hablar, hombre. Sí, o sea... Para mí significa todo, ¿no? Vida, pasión. Lo que ellos dijeron. O sea, no. Alegría, felicidad, todo. Super. Todo en uno. ¿Y acá? A ver qué puede ser. No quiero sonar mamila, pero hay una cosa que dice Peter Gabriel. El radio es por internet, tú puedes decir lo que se hinchen las pelotas. El Peter Gabriel ahí dice Shivers Down the Spine, que es así de esa sensación cuando te llega la rola. Exacto. Cuando la espina dorsal sientes la energía. Además está poca madre porque es el Peter Gabriel. El Pedro Gabriel. A ver, ¿y para ustedes qué significa México? Ah, ¿verdad? No, hogar. No se lo esperaban. ¿México? Es... Ajá. Lo que quieras decir, si quieres decir... si quieres quejarte, si quieres... Bueno, como... México como país. Como México no hay dos. No, yo creo que es un sitio hermoso, único. Es donde se topan tantas realidades a la vez que es muy difícil describir la palabra México porque son muchas realidades las que se viven aquí y son muchas cosas tanto buenas como malas que pasan, pero el lugar es increíble, es un paraíso, ¿no? Sales de aquí y te vas a algún lugar cerca y te das cuenta que tienes de todo, ¿no? Tienes desierto, tienes de selva, tienes todo. Y al mismo tiempo puedes vivir muchas cosas en esta tierra que no las puedes vivir en ningún otro lado. Es como si se puede. Es como se puede decir más de una palabra. Exacto. Y toda esta dinámica es básicamente para conocerlos, para conocer cómo piensa cada uno de ustedes, qué le remite y toda esa onda, para que la banda obviamente sepa con qué se está topando aparte del músico, ¿no? Con las personas, ¿no? Y pues por acá, ¿qué? Pues familia, ¿qué más? Belleza. Amigos. Amigos. Pues sí, es mi hogar, ¿no? Aquí vivo y me encanta. Perfecto. ¿Y por acá? Pues sí, bueno, un poco igual lo mismo. Hogar, familia, todo eso. O sea, como que siempre la gente... A veces nos quejamos o vemos otros países y cada país tiene lo suyo, tiene cosas buenas. Uh-huh. Pero la verdad es que México, pues, la gente en México es algo increíble, ¿no? O sea, Europa, Estados Unidos tienen, pues, infraestructura increíble, lo que quieras, pero ese calor humano que tenemos aquí, sí, es algo maravilloso. Entonces, la verdad, es un gran lugar para vivir. Venga. A ver, esta va a estar buena. Donald Trump. Expláyense, lo que quieran, lo que gusten. Dios es tu...
No, habla tú. Va, mamá, ¿quién quiere empezar? Está sonando mi celular. Tengo que salir. Sí, sí, les dijimos que los dejaran en la entrada. Ah, pues es una figura mediática realmente que se está agarrando de varias cosas para hacerse publicidad, ¿no? Uh-huh. Realmente no creo que piense más allá de qué se va a poner de ropa en el día, ¿no? Y más bien son herramientas para que se hable de él, ¿no? Y para hacerse un poquito de peso, ¿no? Como un payaso. Venga. Va hablando de más, ¿no? Por acá. ¿Quién de los dos? Yo la verdad pues no tengo mucho que opinar, ¿no? O sea, sí, ¿sí? Siento que pues sí es un tipo ahí. Un tipo X, que, payaso. Ajá. O sea, con eso, eso, sí, eso, eso es una chino, de, por supuesto, por supuesto. Tú aviéntatelas, tú aviéntatelas. Dile chinga a tu madre, Donald Trump. Que no es una persona a la que se le deba dar mucha importancia realmente. Perfecto. Porque él sabe que está jugando un papel. Y entre más importancia se le da, pues más grande lo vuelven. Entonces yo creo que no es tan bueno hablar de personas así, ¿no? Venga, es lo que les decíamos de cómo piensa cada uno. ¿Y por acá? Sí, yo tampoco tengo mucho que comentar. La verdad es que luego yo soy medio desconectado de las noticias y todo esto. Sé lo que ha pasado, sé lo que ha comentado. Ajá. Y sé que está ahí, pero pues... O sea, bueno, me vale madre. A ver, amistad como banda, como... ¿Qué es para ustedes? ¿Qué significa esa amistad? Pues la amistad dentro de Over the Coffee. Uh-huh. Y por fuera es, también si quieren. Es pero... sonido, es arte. Mi definición actual de amistad es precisamente Over the Coffee. Uh-huh. ¿No? Y qué bonito. Es como una roca, es como una roca sólida, ¿no? Sonido. Yo... sonido. Estoy viendo acá las pistas. Está preparado, se está hueseando. Se está hueseando. Sí, las exacto. Ya se las dos. Sonido, roca, energía, fuerza. Venga. ¿Por acá? Pues amistad, o sea, sí, dentro de la banda, pues es súper importante, ¿no? Como para que haya la química, para poder componer, para poder hacer la música que hacemos, pues tiene que haber amistad, ¿no? O sea, familia, eso es importantísimo. Para transmitir como lo que cada uno de nosotros sentimos, uh-huh, en nuestras canciones, ¿no? Sí, yo creo que si haces música, la amistad es un pilar fundamental para poder seguir haciendo. Es muy delicado tratar con sonido y manipularlo y hacer vibrar a la gente. Uh-huh. Y si entre nosotros logramos tener esa amistad y ese sonido, eso es lo que hace a una banda, ¿no? Y es casi... una cosa que no se puede tener un... Bueno, yo nunca he estado, creo, en un grupo que no hayan sido mis amigos, ¿no? O sea, siempre hay amistad. Y tocar con la gente, siempre tienes que tener algo de empatía para que pueda sonar. ¿Y por este lado? Pues igual voy a repetir un poco lo mismo, pero sí, pues ese apoyo, que es un poco de lo que hablábamos de México, ese saber que cuentas con esas personas es algo muy padre, que además... Uh-huh. Tenemos un grupo juntos y logramos crear algo nuevo y es entre nosotros y es algo para que queremos compartir con la gente, pues es algo muy bueno. Venga, estas sí se van a explayar. ¿Qué es para ustedes el rock? Sexo, drogas y rock and roll. Rock and roll. Sí, un poco. Venga, sí. No, pues para mí es lo que más me gusta tocar, ¿no? O sea, rock es energía, es ¿qué más? Pues no sé, es lo que más me gusta hacer, ¿no? O sea, me gusta tocar todo tipo de música, pero el rock es como lo que más me prende, ¿no? Lo que más me llama. Yo siento un poco que el rock para mí es, uh-huh, es sinceridad, honestidad, es mucha fuerza. Me gusta tocar muchos géneros musicales, he tocado muchos géneros musicales, pero el rock tiene esa honestidad que de repente
No que le haga falta a los otros, pero es más, más crudo, ¿no? Es, no, no puedes fingir el rock, ¿no? O sea, venga. No, para que suene de verdad, no lo puedes fingir, no puedes inventarte que estás tocando rock si realmente no lo sientes, ¿no? Si no viene como del gut. Creo que va por ahí, ¿no? Esa frase está muy buena, no puedes fingir. Dicen por ahí rock. También que el rock es un estilo de vida, yo creo que también viene un poco eso, ¿no? Es un estilo de vida, una forma de ver la vida, ¿no? Cuando creas canciones de rock o lo que sea, siempre, no que haya un estereotipo, pero sí es una forma en cómo enfrenta las cosas. El rock es muy directo, entonces cuando estás constantemente llevando la música a ese extremo sónico, creo que te influye en tu vida, ¿no? Te vuelves una persona un poco así, ¿no? También cuando tartas con la gente de volada, te identificas con cosas directas, te identificas con cosas sinceras, como decía Alex, ¿no? Te conectas, ¿no? ¿Y por acá? Pues para mí igual, o sea, el rock definitivamente, aunque escucho todo tipo de música y he tocado todo tipo de música, ya después de tantas bodas, a Timbiriche no se le puede llamar rock. Entonces, pues sí. Deberían tocarla en punk o algo exacto. así. Exacto. No, pues para mí, o sea, Pink Floyd, Marillion. Yo soy sobre todo de rock progre, así me encanta ese rollo. Uh-huh. Y Pink Floyd, Marillion, Genesis, toda esa onda, pues a mí es lo que me metió en esto y me sigue inspirando muchísimo. Y pues, básicamente. Venga. Y esta dinámica es rapidísima, tenemos unos 3 minutitos, 4 minutitos y van a ser preguntas rápidas de opción, ¿qué prefieren? Okay. Rapidísimo, ¿y por qué? De opción no, múltiple, dice Beto. Si repruebas, regresas a Rock 101, ¿eh? Así que... Va, échale. ¿Covers o música original? Original. Original. ¿Por qué? Rapidísimo. Porque es tuya. Porque... No sé, es como un reflejo de ti, ¿no? Pues sí. Ya nos llevamos nuestros 3 minutos, gracias. Venga. Pues es una expresión. Sí, por hacer una expresión y esa química, ¿no? Esa química. Venga, y para tocar, para que ustedes toquen, ¿qué prefieren? ¿Un concierto íntimo o un festival masivo? Íntimo. Festival masivo. Mientras toque. Sí, mientras esté cantando y todo esté bien, todo bien. No, yo creo que íntimo. Sí, yo también prefiero íntimo. Ok. En plataformas digitales y todo ese rollo que estamos, ¿música gratis o pagada? Gratis. Venga. A ver, esta está buena. ¿Rubias o morenas? Él está casado, así que no. Ah, no. Mi esposa. Las dos. Venga. También puede entrar pelirroja. Sí, en eso estaba pensando. Ok. Morenas. Acuérdate que esto es familiar y pueden comprometerse. Claro. Así que piénsala. Morenas. ¿Y por acá? Nada, pues sus rubias. Venga. Yeah. Y a ver esta. ¿Acústico o eléctrico? Eléctrico. Totalmente. Eléctrico. ¿Tacos o pasta? Tacos de pasta. ¿Tacos? Tacos. ¿Tacos o pasta? No sé, depende del día. Pero tacos, yo creo. ¿Tacos? Y ya está. Tango cachetero. No para que usen ustedes, sino... Sí. ¿Cómo? Tango cachetero. Sí, acá calzón cachetero, a medio cachetero. ¿Qué? El virgen. Perdón, bro. No underwear. Ok. Al desnudo también, sí, mejor siempre. ¿Y por acá? Igual. ¿Igual que? Al desnudo. Ah, ok. Sí, igual que. Y por último, esta ya, con esta nos despedimos. ¿Vida de rockstar o llevársela leve? Rockstar. Creo que voy a decir rockstar porque... Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Over the Coffee. Si nos pudieran repetir sus redes sociales, por favor. Ok, es arroba Over the Coffee en Twitter. En el apuntador, por favor. Se lo pueden poner Facebook en el prompter, es, por favor. Diagonal Over the Coffee. No está difícil, es el nombre de la banda, ¿no? Over the Coffee.
Ya ves, mi rockstar. Over the Coffee en todas las redes sociales. Exacto. Así de sencillo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes. Esperamos que se las hayan pasado súper. Increíble. Ya los conocimos más, un poquito más. Y síganle tocando y sigan rockeando, porque neta, hace falta música sincera, como dicen. Y pues nos tocan algo más. Muchas gracias. Claro que sí. Seguro, seguro. Gracias. Bueno, yo soy Ricardo Solís. Me encuentran en Twitter como @RichSolir y a la estación nos encuentran como @RAlternativoMX en Twitter. En Facebook nos encuentran como /RadioAlternativoMX y en Instagram como Radio Alternativo. Esto fue Jueves de Dominó y Canasta. No se pierdan la próxima semana, 20:45 horas. Muchísimas gracias y escuchen a Over the Coffee. Vayan al concierto. 29 de octubre en el Walk. En Tamaulipas. Nuevo León. En Nuevo León. Si no va, no va a haber panditas para nadie. Ah, pues, no, un momento, faltan las dos preguntas. Ah, sí, van a regalar dos cortesías para el walk para el 29, ¿verdad? Así es. Pues que sean las dos primeras personas que nos escriban en la página de Facebook, ¿no? Ok, en la página de Facebook. Una que diga el nombre de los cuatro integrantes, ¿no? Ok. ¿Verdad? Y la otra persona que diga los dos nombres de las canciones son plug que tocamos. Venga, ¿no? Está difícil. ¿Está difícil? Ni yo sé, güey. ¿Cuál tocamos? ¿Cuál tocamos hace rato? Entonces, no se les olvide, en la página de Facebook van a regalar cortesías para el walk este 29 de noviembre. De hoy en noche. Si dicen cuáles son los nombres de los de octubre. Sí, perdón. Perdón, es que ya saben, todo este pedo de volver al futuro y todo eso, desmadre ya. Entonces, ¿quién sabe cuál es el nombre de los cuatro integrantes y alguna de las rolas que nos tocaron acústico? O la que van a tocar ahorita. O la que vamos a tocar. Eso es también. Que deberían de por ahí el nombrecito o algo. Sí, una de las canciones que tocamos en acústico. Perfecto. Pues nos vemos el 29 de octubre. Esto fue Jueves de Dominó. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hey. Muchas gracias a Radio Alternativo. Nosotros somos Over the Coffee.
When I feel the time's a waste and go, where's it going for tomorrow? When I see the days the lies to come, so won't you even care? Tomorrow, where you gone, where the mask you found? And I feel, and I feel when the dogs begin to smell her. So where I stand alone. When I feel so much depends on the weather, so if it's raining in your bedroom and I see the tears on the eyes of disarray, so won't you even care? Where you gone for tomorrow? Where you gone with the mask you found? And I feel when the dogs begin to smell her. So where I stand alone? Where the dogs to find her? Oh, God's half time. Wait for tomorrow to find it, to find it, to find it. Where the chance to find it? Got time, time. Wait for tomorrow to find it, to find it, to find it, to find it. That's okay, we're insured.